Tras varios meses de diálogo, los comerciantes minoristas de la parada optaron mayoritariamente por su traslado a la zona denominada Tierra Prometida en Santa Anita y suscribieron con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, un convenio que garantiza la construcción de un nuevo y moderno mercado minorista. En el acto, realizado en el Salón de los Espejos del Palacio Municipal, la autoridad edil indicó que el nuevo espacio de Tierra Prometida permitirá hacer un comercio minorista de productos perecibles con saneamiento adecuado, como esperan y se merecen los limeños y limeñas. Quiero expresarles como alcaldesa de Lima, como mujer, que tiene una sola palabra, que estas cosas que les he dicho que son tres y que han estado ustedes conversando, pero el anuncio de Tierra Prometida lo hice yo, que estas tres cosas se van a cumplir. Y que esa es palabra de mujer. Y que la palabra de mujer no se traiciona. Y que eso lo saben, y que eso lo saben los transportistas de Lima, con los que me he venido reuniendo de la manera en que me reúno con ustedes hoy día, que como han dicho muy bien, no va a ser la primera, no va a ser la última. Los términos de los compromisos asumidos fueron presentados por la alcaldesa Susana Villarán en tres puntos básicos: la construcción y habilitación de un nuevo mercado minorista frente al gran mercado mayorista de Santa Anita, mientras se habilita el nuevo mercado minorista, la Municipalidad de Lima brindará todas las facilidades a los comerciantes minoristas para que trabajen en forma temporal, ordenada y limpia en las áreas que actualmente ocupan. La Municipalidad de Lima también brindará apoyo técnico para la elaboración de planos y expedientes técnicos a los comerciantes minoristas que decidieron apostar por un proyecto propio en Huachipa y la margen izquierda del río Rímac. La autoridad edil indicó que los alcaldes de Santa Anita y La Victoria ofrecieron todo su apoyo para el desarrollo del proyecto.